Nos ubicamos en la cuadra número 7 de la calle Bolívar, aquí en la casa, en el domicilio número 718. El problema del colapso de los desagües continúa. Como podemos observar, una familia está muy preocupada porque en el frontis de su domicilio, de aquí de su vivienda, esta alcantarilla, este buzón que tiene aquí en el ingreso a su domicilio, está colapsando en este preciso momento. Según lo que nos ha informado la dueña de esta casa, nos manifiesta que desde muy temprano ha empezado a salir el desagüe. Se ha dado lugar también, ha ido a comunicar al sistema de alcantarillado. Sin embargo, hasta el momento son ya más minutos, más de las 10 de la mañana, y todavía no encuentra una solución. Nuevamente la dueña de esta casa ha tenido que ir nuevamente a la oficina de alcantarillado para que pueda dar de conocimiento. Y como ustedes pueden observar, amigos de la noticia, realmente está saliendo con mucho más fuerza, y esto está generando a que ingrese a su domicilio. Realmente el problema del colapso de desagües. Tenemos que indicar también que en meses atrás este sistema de desagüe colapsaba también a la altura del otro lote que se encuentra allá en al costado del Banco de la Nación. Era también ahí un problema, precisamente en la misma dirección de aquí de donde estamos, pero ahora ya es en este domicilio, en esta casa. Es un problema grande porque las personas tienen que pasar por otros lugares para que no puedan oler este, valga la redundancia, este olor insoportable realmente, ¿no? Es el problema que tenemos aquí en pleno centro de Sechura, el colapso de los desagües. El desagüe, que lo vinieran a ver, pues porque hace mal para todos los que van pasando, y es un olor feo, pues que todo, para todos, porque también para el lado de allá también se va, y que vinieran a ver pues lo del desagüe, pues porque no van a estar así, y ve la señora cómo está ahí, encerrada a su puerta, dejando de vender. Y ahí se ven para su familia, a todos, a las criaturas, todos los que vamos pasando, pues es malo, veía yo, voy pasando ya. Yo te diciendo que, oh, y huele bien feo, señor. Ok, yeah. Gracias. Pues que esté así esto. O sea, debe roto el desagüe, eso, pues. Los olores perjudican. Así a la persona, más que solo los niños, pues.